Dentro de los temas que significan el pensar la ciudad, nuestro programa siempre ha estado, las pequeñas travesías que he tenido, poniendo de relieve el tema del espacio público, el tema de la inversión privada, de la gestión con el Estado. Hemos recorrido ya parcialmente tres comunas, Concepción, Talcahuano, estuvimos una semana y media más o menos en la comuna de San Pedro. Y la verdad es que todos tienen algo parecido en general y tienen un parecido que tiene que ver con lo que pasa en todas las ciudades de Chile, la gran mayoría. Cuando se piensa que en los últimos 15, 20 años el tema de la ciudad ha cobrado importancia, dado que la gente se ha ido empoderando, todos nosotros nos hemos ido empoderando de temas que van desde las represas hasta el tema energético, a la contaminación, y la ciudad ha ido siempre quedando como un tema de lado. Nos hemos dado cuenta, por ejemplo, que se está hablando mucho de que en los colegios se está generando una conciencia acerca del tema medioambiental, los niños están cada más empoderados, no te dejan fumar, etcétera, etcétera. Pero pareciera ser que el tema de la ciudad está quedando un poco de lado, como que se piensa que en el campo está la gran solución y que la ciudad parece que es una especie como de problema difícil de abordar, del cual todos quieren huir y huir generalmente a las márgenes. Se ha visto históricamente que las evoluciones urbanas han ido pasando porque los centros han ido quedando totalmente abandonados. Santiago lo vivió, Santiago, lo hemos dicho varias veces, es un experimento, es un laboratorio increíble de evolución urbana y del cual tendríamos que tratar de aprender. ¿Por qué lo digo? Porque si bien es cierto, estamos al 2012, Santiago tuvo una evolución de 40, 50 años en que se vio de todo. Se vio la concretización de nuevos barrios, se vio el aislamiento del centro de Santiago, se vio el aumento de las distancias, se vio las erradicaciones de gente, etc. La mancha Santiago urbana creció a tal manera de que el gran invento de decir que el suelo urbano no era un recurso escaso generó el parámetro y el vector distancia. ¿Qué ha pasado en esta ciudad, en Concepción y en esta región? Se están copiando relativamente algunos de esos modelos, aunque no a la pata, pero se están copiando relativamente. ¿Por qué lo digo? Porque la verdad es que uno de los grandes temas que era de Concepción Centro, era la falta de suelo urbano. Falta suelo urbano, falta renovación, y los terremotos siempre han ido poniendo de alguna manera en tema el tema de la construcción y para dónde va la gente. San Pedro, que es lo que nos importa en este minuto, tiene mucho que decir, y para eso estamos con el exalcalde, con Jaime Soto Figueroa, que lo invitamos a participar en nuestro programa, que accedió gentilmente, y queremos justamente tomarlo a él. ¿Y por qué tomarlo a él? Y de alguna manera como un ejercicio de una persona que sabe mucho acerca de la comuna, y también probablemente, Jaime, lo tengamos de vuelta en términos de las elecciones que vienen después de octubre. Primero que nada, Jaime, te quiero agradecer que estés con nosotros, que nos acompañes esta tarde, que estamos aquí en Victoria, estamos un poco escapando de la lluvia, y queremos preguntarte lo siguiente, de tu gestión antigua, tu gestión de los años 80, cuando se crea justamente la comuna de San Pedro, a partir del año 96, si no me equivoco, tú empiezas a ejercer. ¿Cuál es, a tu juicio, la evolución de San Pedro, como un poco para referendar todo lo que significó para ser una comuna que en este momento creo que tiene 100.000 habitantes, con toda una explosión urbana, y en la cual queremos ver cómo se creció, cuál fue la voluntad, cuál fue la mirada de ese tiempo, cómo se llegó a ese crecimiento, qué se tuvo que hacer para que llegara a ser lo que fue hoy día San Pedro? Muy bien. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Hacer un poco de historia. San Pedro empieza a crecer y a consolidarse a partir de los años 60. Luego el terremoto del 60, empieza la construcción de la Villa San Pedro. Sus primeras casas son entregadas el año 64. ¿Por qué digo esto? Porque es muy importante tomar como un modelo de desarrollo lo que es la Villa San Pedro. La Villa San Pedro, que se estudia inclusive en las escuelas de arquitectura de este país como un modelo de desarrollo urbano. La Villa San Pedro tiene una gran especialidad, con una gran cantidad de terrenos destinados a los equipamientos que debían de ir a continuación de lo que era la construcción permanente de las viviendas. ¿Por qué digo esto, que es muy importante? Porque es una mirada de cómo el Estado se hacía a la vida, al desarrollo de la ciudad en aquellos tiempos. Algo similar sucede con la Villa Frei en Santiago, o la Villa Olímpica. Ese estilo de población, esos desarrollos urbanos, que son viviendas construidas por el Ministerio de la Vivienda y Urbanismo,
se dejan de hacer ya a partir de fines de los años 70. Decir que hay un símil también con lo que es, por ejemplo, la construcción de la remodelación Paicaví. Remodelación Paicaví que abarcaba inclusive hasta la calle Colo Colo. También es un proyecto que queda terminado ya a mediados de los años 70, luego los años 73. Entonces, ¿por qué? Porque cambió una visión de hacer las cosas en el país. Cambió una visión de modelo de desarrollo de país. Entonces, ese modelo de desarrollo de país que cambió influye en la construcción y en la explotación, por así decirlo, del suelo urbano. Allá bien, nosotros tenemos que observar lo que sucede a fines de los años 70, comienzo de los años 80, con las erradicaciones masivas de gente, en una suerte como de digregar población. Así nacen grandes poblaciones en Santiago, como nacen grandes poblaciones en Concepción, específicamente así también llegamos a San Pedro de la Paz. O sea, esa gran población que hoy día es Candelaria, esa gran población que hoy día es Boca Sur, fue producto de las erradicaciones masivas de cordones de poblaciones, de barrios muy modestos, de tomas de terreno, las denominadas aldeas hoy en día, que estaban cercanas al centro de Concepción, como es la famosa población Prieto Cruz, Cementerio, 21 de Mayo, etc. Llega un momento que como modelo de desarrollo se produce también una disgregación y además el Ministerio de la Vivienda y Urbanismo deja de construir casas, elimina lo que tenía llamado a ser el Departamento de Ejecución Directa que construía poblaciones y esto se le entrega todo al desarrollo de los privados. Entonces la mirada del Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Urbanismo deja de ser de Vivienda y Urbanismo y pasa a ser una mirada de construir la solución habitacional. Y así llegamos a la constitución de muy malos barrios, que es lo que se ha reclamado y lo que se reclama hasta el día de hoy. Pues bien, se ha tratado de mejorar, yo creo que no ha sido lo suficiente. Hemos tenido algunos ejemplos, no menores, que se dieron también en la década del 90 y en la década del 2000, en San Pedro específicamente, como el gran barrio San Pedro de la Costa, que suponía una gran cantidad de equipamiento. Algunos se han hecho y se hicieron. Y nos dimos la tarea de construir un gran consultorio, de construir escuelas, de construir jardines infantiles, pero no es suficiente. Pero a lo menos fuimos capaces de advertir que había que dejar los espacios para generar buen nivel de áreas verdes, buen nivel de construcción de parques y jardines dispuestos a la recreación, al deporte, etc. Ahora yo creo que efectivamente hay una mirada mucho más exigente de la gente, porque también estos son procesos culturales, la gente va aprendiendo, va exigiendo, y además hay una mirada desde el punto de vista ambiental de cómo hacemos sustentable nuestro principal recurso que es la tierra. Y San Pedro, que tiene una condición privilegiada, hoy día estamos en un hermoso paraje como es la Laguna Chica, pero tenemos la Laguna Grande, tenemos un estero, tenemos río, tenemos mar. Bueno, tenemos la obligación de aplicarnos en torno a generar un desarrollo sustentable de este territorio, pero además sustentable en armonía con el ser humano. Jaime, ¿qué pasa cuando ya uno ve un poco la historia con lo que hablabas tú recién del tema de la incursión del Estado, que ya obviamente ya el Estado dejó totalmente de lado y las políticas habitacionales del Estado están totalmente relacionadas a soluciones habitacionales que tienen que ver con subsidios de tramos menores? San Pedro, en todo lo que es el acceso a la avenida Michimalón, con lo que era el acceso antiguo, digamos, a este mismo club, en un momento dado se desafectó, se vendieron todos estos terrenos y en un momento dado de la noche a la mañana tenemos colegios no solamente que se trasladaron, colegios que se fueron sacados de Concepción, el colegio alemán y el colegio inglés ya no están en Concepción, fueron sacados, hospitales, supermercados, como una gran cantidad de inversión que llega, se instala en un territorio y genera sus propias necesidades, se autoabastece como una especie como de isla. Y la verdad es que ahí está el gran punto, porque pasa lo siguiente: cuando uno piensa que hay toda esta inversión, también estamos pensando que hay una gran cantidad de densidad vial que alguien tiene que solucionar, cierto. ¿No es cierto? Y cuando estamos pasando la parte buena nomás a la ciudad, estamos generando una gran cantidad de obra de mano, trabajo. ¿Qué pasa en el tiempo con todo el desarrollo que significa la conectividad? Claro, lo que pasa es que hay algunas cosas que se desconocen. O sea, primero decir que los colegios...